Unidos, la mejor reserva, van reservas extensivas del techo del gran estado. No te defraud, confía tu salud y la de tu familia a ARS Humano, tan humano como tú. No te defraud, garantiza el desempeño de tu motor más allá de sus límites. Protege tu motor con Motul, el lubricante para los más exigentes. Importador exclusivo, Avelino Abreu. Bueno, al comenzar el partido de hoy, ningún equipo de la liga pasaba de 13 dobles. Ningún equipo de la liga pasaba de 13 dobles fuera de las Águilas, que tienen 28 ya con los 4 de hoy. 28 dobles de la ofensiva aguilucha. Los Leones Esta temporada brindemos lo mejor de nosotros, brindemos, presidente, que te informa que viene al base Alex Valdés, el tercera base, tiene un doble en tres turnos. Un equipo unido es la mejor reserva, van reserva, 72 años, te informa que Valdés batea 2-7. Motul garantiza el desempeño de tu motor más allá de sus límites. Protege tu motor con Motul, el lubricante para los más exigentes. Importador exclusivo, Avelino Abreu. Kevin. Óyeme, pero sorprendente la distancia que tomó ese batazo, una muestra de la fuerza de Valdés. Mira que Félix Pérez es un buen center fielder y no pudo hacer la jugada, así que a cero. Y estamos hablando de que la ofensiva de las Águilas ha provocado que se dispare el promedio de carreras limpias colectivo de los Tigres del Licey en sus últimas dos visitas a Santiago. Son 22 carreras en esas últimas visitas. Ya Ricardo Aponte se retira. Lo que quisieran los Tigres aquí es no tener que... Patazo lento a la izquierda, el tercera base, no pudo, tampoco pudo el short. Debe haber infligido empujador aquí para Jonathan Villar. Hit Coca-Cola, estamos en temporada de felicidad. Destápala. Su comadre. Así que a Polanco le ha salido caro esto. Bueno, golpeado Juan Carlos Pérez y están expulsando del partido a Michael Cleto. Y sale José Opperman. Ese bateador llegó de pie, llegó con la frescura de Secalia a la primera. Secalia previene y elimina los hongos desde la raíz, manteniéndote limpio, fresco, seco y protegido durante todo el día. Secalia cura y previene con frescura. Un bebol, un pelotazo, qué dolor. Pero ese jugador se levanta y va para primera aplicándose Ontol Gel. Tres para el dolor. Bueno, aquí vamos a ver la repetición. El picheo a Juan Carlos Pérez. No sé hasta qué punto, pero a Cleto de cinco que enfrentó, cuatro le conectaron indiscutible. Offerman aquí está alegando de que no fue intencional, que no hay razón para expulsarlo. Pero ahí está Cleto, el árbitro entiende que no, que fue a propósito. Y quizás el árbitro entiende, Rolling, fue un picheo pegado. Un picheo pegado, pero no fue a un área peligrosa. Y quizás el árbitro entiende que hubo alguna retaliación porque ya hubo un bolazo a un jugador del Licey. Okay. Recuerda que golpearon a Vélez. A Vélez. No, a veces los lanzadores, esto lo hacen cuando son así, conectados con esa autoridad.